contentos aquí trabajando mucho. Gracias a Dios nos han dado la oportunidad de volver, de que nos van las cosas bien. Estamos promocionando nuestro nuevo disco, Circus Avenue. Carlos os lo enseña. Álvaro decora. Nos ha tratado siempre genial. La otra vez que vinimos fue increíble y esta aún más. Mande. Es que para mí al principio me costaba un poco cuando me decían Mande y yo, ¿qué ha dicho? No sé qué tener. La que más ha reflejado mi estado mexicano ha sido la de... ¡Cállate, cállate, que me desesperas, chaval! La que más me gusta de todas. ¡Ya está padrísimo! Pero está lo imito muy mal. Bueno, la verdad es que esa pregunta nos viene bien para meter un poco presión a nuestra gente de aquí, que nos lleva a ver más cosas, que de momento hemos visto Xochimilco, hemos visto el Zócalo, pero poco, realmente hemos visto poco. Como también nos queremos venir una temporada bastante un poco larga para ver más lo que es el país y ver también muchas ciudades, ¿no?, de aquí. Pues pronto, ojalá en poquito. Tenemos ya alguna fecha planeada, algún lugar, así que ojalá dentro de muy poco podamos lanzarlo y que venga todo el mundo. Tenemos muchísimas ganas desde el primer día que pisamos estas tierras de tocar en directo, de presentarnos en directo y de cantar con toda la gente y que todo el mundo se divierta como nosotros y con nosotros. O sea que muy pronto seguro. Jason Derulo. Baila Justin Timberlake. Yo Chris Brown. Y yo me quedo con los montajes de Michael Jackson. La pasada. Y yo me quedo con Álvaro bailando, que baila muy bien. Da volteretas y todo, sí. Sí, está muy bien. No. No. ¿Qué es el Duranguense? Me suena el Duranguense. Ah, ¿cómo así? Perreo, así. Bueno, vamos a hacer dos tortijones a la vez. Una, dos y tres. ¡Oh, no! Sí, no, ¿no? No. No sale mi madre. No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Son horribles. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. No saben bailar. Voy a decir zapatillas. Sí, es súper fácil. Zapatillas. O sea, yo quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar. Ya estuvo bien eso, ¿no? Bien. Flor. ¡Ah! Me encanta. Venga, que todo México está esperando que cantemos esta canción. Me acuerdo mucho. Como la flor con tanto amor me diste tú, se machitó. Me macho hoy. Hoy no. Un beso muy grande, pero... en homenaje a Selena. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. A ser eje. Mira, pero lo bailas conmigo. Bueno, pues a ser eje. Hacer eje, ja, deje, 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 tú, deje, vence, dino, ama, javi, ande, gumi, ande, gumi, di, pero te la está inventando. No se sabe la letra, qué mal. Es que no, no letra, es un ejemplo español. La letra de las ketchup era inventada. Ande, gumi, gumi.
Ha cantado Serejé, ha cantado Serejé en un idioma, en un idioma, no, en árabe, ha cantado Serejé en árabe. Asiri hamsemele hemele. In the gumi with the furbi and the wimi the pi. Es una versión caní español. Bueno, mi palabra para Carlos es... ¿Está trabando algo? Es... palabras. Ah, palabras. O pelebres. Palabras. A ver. Ay, ya sé cuál. ¿Cómo es? Espérate, que no me sé bien la letra. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una. Ya. Pero era palabras. Ya. No, bueno, no pasa nada. Porque se puede pronunciar palabra. Palabra. ¡Palabra! Ya está. Comedias. No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias. Entretenidas. Y ya no me sé más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Quien ha tomado una firme decisión, el que ha escapado de esos títeres que quieren ser la voz en off de mis recuerdos. No voy a volver al cementerio de las ilusiones compartidas. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya no tiemblan mis cimientos.